keep saying you dropped her. Did you drop me? But it was her fault. Now remember what you told me? She's telling me I'm an Mi nombre es Luz Elvira Guerrero, tengo 55 años, soy originaria de Chihuahua, México. La primera vez que vine aquí fue en 1977. Soy la menor de 7 de familia, 3 hombres y 4 mujeres. Mi papá murió cuando yo tenía 10 años. Mi mamá murió cuando tenía 20 años. Pasé el río de inmigrante, de ilegal, por 4 veces. 2 veces me regresaron. En el 1987 arreglé mi residencia permanente. Hace aproximadamente 12 años que soy ciudadana de este país. En el 2012 me detectaron cáncer del seno, en agosto. En septiembre me hicieron una mastectomía en mi lado izquierdo, en mi seno izquierdo. Thought when I found out my mom had cancer was I was sad, I was devastated. I couldn't believe it. Pasé por el tratamiento de quimioterapia, después radiación. Ahorita todavía estoy en tratamiento con pastillas. Es lo más difícil, lo más duro que he pasado en mi vida. My initial thought when I found out my mother-in-law had cancer was a mix of emotions. First, it was a shock. It wasn't real. I was like, there's no way. This is a mistake. It has to be a mistake. And then the next thought was, okay, what's next? What are we going to do? How is she going to fight this? Because there wasn't even a chance that it was going to be like, you know, it was like, what are we going to do for her to win this battle? Cuando primero me dijeron que tenía cáncer, lo más difícil para mí fue mis hijos. Dejar mis hijos, de que me iba a morir y no iba a estar con mis hijos. No iba a verlos desarrollarse como adultos. No ver crecer a mis nietos fue lo más difícil para mí. Durante la quimioterapia fue muy duro. Es un tratamiento muy duro, pero tuve el apoyo de mis hijos, principalmente mis hijos, mis nietos, mi familia, mis hermanas, sobrinas que me ayudaron, que estuvieron al pendiente de mí. Y es un tratamiento muy difícil para seguir, es un tratamiento muy duro. She was strong. She seemed to be stronger than I was. The whole time about, she had a great attitude about everything. En 5 años me veo con mis hijos, con mis nietos, que mis hijos salgan adelante, que tengan un trabajo, un estudio, y ver crecer a mis nietos y estar con ellos, sobre todo estar con ellos entre 5 años, estar con ellos, convivir con ellos y estar con ellos.